Soy Pablo Pajarito, artesano del barrio Canelo, quinta generación. Todas las leyendas del mundo apuntan hacia el mismo inicio. Para mí, la tierra es la parte esencial de donde vengo. Somos de tierra y a la tierra regresaremos. De donde vengo es lo que elaboro. La tierra, el barro, las arcillas. Jugamos con ella como una forma de rito. Que por generaciones nuestros antepasados nos las han heredado. Como quien se mira al espejo y aprende a reconocerse. Por quinta generación, la familia Pajarito, particularmente Pablo Pajarito, sigue trabajando la herencia de los abuelos. El tiempo se mueve hacia adelante. Los que deciden mantener las tradiciones, por esencia, miran el tiempo transcurrir desde su posición inamovible. De un sitio donde antes se respiraba la magia, el lenguaje del barro, ahora pocos sitios quedan que continúan hablando su idioma. Son una muestra rebelde del tiempo pasado, responsables de salvaguardar este pedazo de historia viva y palpitante. Nos encontramos en el Cerro de la Reina, en Tonalá, Jalisco, uno de los lugares más emblemáticos en el occidente del país, puesto a que aquí se dio una de las fundaciones de la hoy llamada Guadalajara. Tonalá tiene distintas delegaciones, una de ellas, de las más importantes, es el Rosario, una región que se caracteriza por el barro canelo, y esta técnica, que es única de esta región, de esta población del Rosario, pues ha sido reconocida nacional e internacionalmente por el trabajo de una familia en particular, que es la familia Pajarito. Exquisitas piezas desarrolladas con carácter utilitario algunas, otras solamente ornamental, pero con la maravilla de esta técnica que recupera los colores canelos de la tierra. Con esa tradición que ha pasado de generación en generación, nos permite disfrutar del agua más fresca que en un botellón de canelo solamente se puede probar en el Rosario. La tradición nació porque de este color es la tierra, porque sin buscarlo, el pueblo encontró tonalidades que se parecían a su misma piel, al color de los ojos de su gente. Al inicio, el barro canelo se usaba porque sí. No fue hasta que pudieron apreciar su belleza que el pueblo posó sus sueños e imaginarios en sus formas. Así, solo si aceptamos nuestra naturaleza, podemos llegar a donde apunta nuestro destino. La técnica del barro canelo recibe su nombre precisamente a partir de los colores de las tierras con las que se decora. Su cocción es de baja temperatura, pues se caracteriza sobre todo por una de las piezas más emblemáticas, que es el botellón para refrescar el agua. El bruñido, en el que se da el brillo a partir de frotar con una pirita, con una piedra, pues es a partir de aplicar esta grasa animal y después meterlo al horno, lo que adquiere este brillo único que además lo acompaña durante mucho tiempo. Desde el inicio fue una ceremonia espiritual. Cuando las manos del artesano tocan el barro, ambas se funden entre sí,
Los dedos besan la tierra y esta reacciona sin dudarlo. El artesano, guardián de una tradición milenaria, deja que su mente indique al barro la forma que habrá de tener. La esencia de las piezas son la forma de los hombres que continuamente buscan en la artesanía preguntas cuyas respuestas yacen en el origen mismo de nuestra humanidad. Los materiales que usamos es puro barro. Toda la pintura es puro barro. Pues dos, tres barros salen de aquí del pueblito todavía. Y el color, o sea, le nombramos el color, pero con el que pintamos, ese sale rumbo a Puente Grande. Y el matiz también sale aquí en el mismo pueblo, pero para el lado oriente. En algunas ocasiones íbamos por él y en otras nos avisan o sabe uno, se corre la voz de que andan haciendo un trenaje por aquí en el pueblo y sale y luego la gente va y luego pues compra o lo sacas o te dan ahí. Y es como almacena uno en veces, porque yo ahí tengo almacenado en terrón de varios, barro blando, barro tieso, pues como de 3-4 barros tengo ahí almacenado. Ninguna artesanía es más que otra. Todas y cada una cuentan su historia personal. Cuando las artesanías viven juntas, se transforman en un coro de voces que se alimentan y complementan entre sí. Vivir de la artesanía no es un tema sencillo. Implica estar a expensas de un mercado que de pronto tiene algunas variantes. Solamente se puede lograr a partir de una pieza maravillosa hecha por manos de artesanos, y es una maravilla que contiene no solamente la parte utilitaria, sino también la posibilidad de reconocer la importancia y la trascendencia histórica y cultural de nuestra cultura como mexicanos. El individuo es el conjunto de sus memorias, pues ellas son las que otorgan la identidad. Con los pueblos sucede algo similar. Sus memorias son su cultura y su arte. Su identidad es los sueños y las luchas de su gente. El artesano es entonces una memoria viva, una parte elemental de la voz de nuestro país. Yo te podría platicar que el barro canelo en la familia Pajarito empezó con mi tatarabuelo, que era Zenón Pajarito. Posteriormente fue Leandro Pajarito, que ya de Leandro nace mi abuelo Cecilio, y posteriormente nace mi papá Nicasio Pajarito. Después mi papá contrae matrimonio con mi mamá, que es María Luisa Fajardo, y procrean 8 hijos. Entonces, de esos 8 hijos, todos nos dedicamos a esta técnica, ¿no? Que es una técnica de barro que es muy noble. Yo fui el último de los hijos de Don Nicasio, entonces, pues yo nada más me toca seguir con este legado, ¿no? Mi papá dice, pues, que aquí en esta casa nacimos todos, también mi papá. Y se me dice que el abuelo fue el que la hizo. Y pues aquí también mi papá, mi abuelo también era artesano, mi bisabuelo, mi tatarabuelo. Yo soy la quinta generación. No, pues el orden no me lo sé, pero sí, pues eso es lo que dice mi padre, pues. De parte de mi mamá también somos artesanos. También mi madre, mi abuelo Simitrio, mi mamá eran artesanos de aquí del pueblo. O sea que traemos por las dos partes nosotros la sangre de artesanos. Y
las técnicas de la artesanía son como las recetas familiares, secretos que se pasan de generación en generación. Cada familia tiene su visión particular del universo. Esta visión es la que le da su forma distintiva a cada obra. Es el timbre peculiar con que la artesanía canta su canción. Así, por los tiempos de los tiempos, las familias podrán vivir para siempre. Hablar de la familia Pajarito es hablar de tradición. El tema de los elementos iconográficos del barro canelo se han transmitido no solamente la parte de la técnica, sino también aquellos elementos que forman parte de el lenguaje de cada pieza de barro canelo. En ella, las ramas, las aves, los conejos, en fin, los venados, muchos de los elementos que están permanentemente en cada una de las piezas. Aquí tenemos uno de los murales que se crearon para la presidencia municipal de Tonalá. Y bueno, pues aquí tenemos el que realizó Pablo. En esta parte del mural podemos ver la manera en que don Nicasio disponía la losa conforme la iba decorando. Y en esta misma escena era muy común ver a Pablo y a sus hermanos trabajando con su papá, aprendiendo la técnica. Ahí creo que nace esta parte de esta tradición familiar. Eso es muy importante porque los artesanos de Tonalá siempre han tenido esta posibilidad de trabajar de manera conjunta. En algunos casos se especializan en determinada parte del proceso, pero en el caso de don Nicasio y sus hijos, la familia Pajarito, pues siempre lo trabajaron de principio a fin, la totalidad de la técnica. Pablo como persona es un gran ser humano. Son trabajadores de la alfarería. Es una gran tradición de lo que le deja a ellos. Nativo de aquí de Rosario. Su papá creo que todo lo que le enseñó. Muy trabajador. Como artesano yo pienso que es de los mejores que hay aquí en el pueblo. Muchas artesanías muy bonitas. Aquí en el Rosario son personas únicas. Toda una vida dedicada al barro canelo. Es un muchacho muy bueno, muy buen vecino, muy buen compañero. Un profesor para la artesanía. Ha llevado hasta internacionalmente el barro canelo. Yo te podría platicar de mi gran padre y maestro, Nicasio Pajarito. Es un gran trabajo que mi papá ha hecho por esta técnica y un gran revolucionario en esta técnica del barro canelo. Que ahora a nosotros pues deje esta herencia que hay que continuarla y seguir sobre este camino. Que él empezó a trabajar con uno de los primeros lugares que impulsaron el arte popular de México, que era el Instituto Indigenista de la Ciudad de México. Premios a nivel nacional, estatal, participó en concursos internacionales como en Francia, Estados Unidos, México. Empezaron a aprender, como digamos, desde chiquillos a lijar. Salían de la escuela todos y luego su papá los ponía, porque no le gustaba que anduvieran de callejeros. Les decía, hacer su tarea y póngase a lijar. Que ya se ponían unos a lijar, otros a tallarles con el alisador. Por eso fue como se enseñaron todos a hacer. Porque si él no haya puesto pues su ley a que se pusieran todos a trabajar, pues no se habían enseñado. Por ahí tenía unas fotos de Pablo, está chiquillo él, como de unos 5 años, 4 años por ahí, lijando, ya lo tenía sentado lijando botellones, y chiquillo. Y pues le voy a decir, hasta ahorita, él es el que le ha inspirado mucho, mucho a hacer estas cosas a Pablo. Muchas veces se corre el rumor que el trabajo nace de la inspiración, pero el artesano
guardián del tiempo, sabe que lo contrario es la verdad. Del trabajo nace la inspiración, del flujo constante de la historia, de hacer pasar por sus manos el torrente continuo del tiempo. El barro será siempre el eterno testigo de ello. La visualización de todas las piezas que yo veía de mis hermanos, tanto como de Chabelo, de Zenón, de Jesús, de José y principal de mi papá, sin ver esa visión de todas esas piezas, yo no fuera quien soy. Entonces, gracias a ellos, yo soy quien soy y todavía en mi mente está esa observación de las piezas de hace 20, 30 años. Entonces mi obra es muy diferente a todas las demás de mis hermanos, porque fue un collage como de todos plasmado en lo mío. Oscuridad del barro canelo es majestuosa. Como la vida misma, nos muestra que las cosas no son de negrura constante ni de luces encandilantes, sino del juego que existe entre ambas. Las herramientas o los utensilios que usamos como artesanos son muy necesarias e indispensables. Que principalmente los pinceles pues los elaboramos nosotros artesanalmente, la pirita, que es con la que bruñimos las piezas, que también es un utensilio pero súper importante, son de los más importantes entre la pirita y el pincel. Las piedras de alisar, mi primer pincel mi papá me lo regaló a la edad como de unos 13-14 años. Mi primer pincel, entonces todavía lo conservo dos pinceles que él me regaló, que me han dado mucha satisfacción, premios, los cuido como no te puedes imaginar. O sea, para mí es un tesoro. Yo creo que es la mejor herencia que nos puede heredar un padre, cómo trabajar. Y herramientas, cómo utilizarlas para poder subsistir en esta vida, ¿no? Visualizo una obra desde antes, qué es lo que voy a plasmar en esa obra, ¿no? Porque cada espacio que yo veo, para mí es como un lienzo de un pintor. Entonces yo ahí ya visualizo la pieza y ya sé qué le voy a pintar desde antes de terminarla. Es lo que me apasiona, ¿no? Porque ya quiero comenzar a decorarla, porque ya lo tengo visualizado y entonces bendito sea Dios y gracias a Dios todavía yo estoy con esa desesperación de después de la quema, al siguiente día temprano levantarme y destapar mi horno para ver el resultado de todos esos días, horas, desveladas. Eso es lo que para mí es lo esencial, ¿no? El trabajo de Pablo Pajarito, pues es un legado, ¿no? Que tenemos en Tonalá y que el pueblo del Rosario se debe de sentir muy orgulloso. Pablo Pajarito es una persona que nos hemos identificado, el con el que más he trabajado, y como persona es una persona bastante interesante, inteligente, luchador. En este momento está en un
en un proceso de crearse y recrearse como alfarero, como ceramista, con un gran intelecto, pero sobre todo con una gran inspiración, ¿no? Que es precisamente su pasado, ¿no? Lo que él vivió para llegar a ser el día de hoy lo que es, ¿no? Considerado uno de los grandes maestros del arte popular de este país. Toda su familia en realidad es una familia típica de Tonalá, de una comunidad del Rosario, y siempre han sido unas personas muy, muy amigables, muy gente, y sobre todo Pablo siempre nos ha recibido en su casa y su taller de forma muy agradable. Para poder terminar una obra de formato exquisito y artístico, yo creo que he durado en una obra, no sé, a lo mejor lo mínimo serían un mes trabajándole unas 3 a 4 horas diarias. Yo voy a la Feria de Grandes Maestros. El año pasado que me tocó ir, el consumista mexicano, yo creo que compró de mi obra el 75% y el 35% se fue a nivel internacional, ¿no? Entonces me da mucho gusto que los mexicanos estén practicando esta compra del arte popular de aquí de México y principalmente del Barrio Canelo. En esta tierra se trabaja duro. Manos que se llenan de esfuerzo, inspirados en la familia, en la creación y en la tradición. Las personas que adquieren mi obra se llevan todo un legado de 5 generaciones, un pueblo en sí, en una sola pieza, que la conservan con mucho cariño y amor. El futuro de la artesanía estará repleto de batallas. La memoria, armada con su alma de barro canelo, luchará para impedir que su historia sea olvidada, para recordarnos a todas y todos de dónde venimos y a dónde iremos a parar. La conservación, la difusión y el desarrollo de las técnicas tradicionales de la cerámica, como es el caso del barro canelo, pues es una tarea compartida, todos como ciudadanos, como mexicanos, que debemos de valorar las técnicas y lo que tenemos como patrimonio cultural, nos muestra nacional e internacionalmente con un capital cultural muy rico que debemos de conservar entre todos. Bueno, pues vamos llegando aquí al lugar donde todo se crea, donde el fuego concreta una de las técnicas más extraordinarias como es el barro canelo. Aquí es donde vive el guardián de la tradición. Hola, Pablo. Hola. El pasado de Pablo Pajarito era jugar trompo, valero, yoyo, canicas, papalote y hacer los quehaceres más sencillos en lo artesanal, que era lijar, bañar y ayudarle a mis hermanos. El presente es hacer lo que más me gusta, trabajar el barro canelo, haciendo piezas, innovando lo que mis antepasados me han enseñado. Y el futuro es conservar y salvaguardar esta técnica que es tan hermosa, la técnica del barro canelo. Quiero dejar una huella de la técnica del barro canelo a nuevas generaciones para que no se pierda esta técnica tan hermosa.